Nella prima lettura del Vangelo troviamo due gesti paralleli. En la primera lectura y en el Evangelio encontramos dos gestos paralelos. El sacerdote Esdras tomó el libro de la ley de Dios, lo abrió y lo proclamó delante de todo el pueblo. Y Jesús, en la sinagoga de Nazaret, abrió el volumen de la Sagrada Escritura y leyó un pasaje del profeta Isaías delante de todos. Son dos escenas que nos comunican una realidad fundamental. En el centro de la vida del pueblo santo de Dios y del camino de la fe, no estamos nosotros con nuestras palabras. En el centro está Dios con su palabra. Todo comenzó con la palabra que Dios nos dirigió. En Cristo, su palabra eterna, el Padre nos eligió antes de la creación del mundo. Con su palabra creó el universo. Él lo dijo y así sucedió. Desde la antigüedad nos habló por medio de los profetas. Por último, en la plenitud de los tiempos, nos envió su misma palabra, el Hijo unigénito. Por eso, al finalizar la lectura de Isaías, Jesús en el Evangelio anuncia algo inaudito. Esta lectura se ha cumplido hoy. Se ha cumplido la palabra de Dios, ya no es una promesa, sino que se ha realizado. En Jesús se hizo carne, por obra del Espíritu Santo habitó entre nosotros y quiere hacernos su morada para colmar nuestras expectativas y sanar nuestras heridas. Hermanos y hermanas, tengamos la mirada fija en Jesús como la gente en la sinagoga de Nazaret. Miraba y era uno de ellos. Y mira qué hará este. Mira cómo habla tanto. Y acojamos su palabra. Meditemos hoy dos aspectos de ella que están unidos entre sí. La palabra revela a Dios. Y el otro aspecto, la palabra nos lleva al hombre. Esto está al centro. Revela y nos lleva al hombre. En primer lugar, la palabra revela a Dios. Jesús, al comienzo de su misión, comentando ese pasaje específico del profeta Isaías, anuncia una opción concreta. Ha venido para liberar a los pobres y oprimidos. De este modo, precisamente por medio de las Escrituras, nos revela el rostro de Dios como el de aquel que se hace cargo de nuestra pobreza y le preocupa nuestro destino. No es un tirano que se encierra en el cielo, no es esto, sino un padre que sigue nuestros pasos. No es un frío observador indiferente e imperturbable, un Dios matemático, no. Es el Dios con nosotros, que se apasiona. Es un Dios que tiene pasión, se apasiona con nuestra vida y se identifica hasta llorar nuestras mismas lágrimas. No es un Dios neutral e indiferente, sino el espíritu amante del hombre que nos defiende, nos aconseja, toma partido a nuestro favor, se involucra y se compromete con nuestro dolor. Siempre está presente ahí. Esta es la buena noticia que Jesús proclama ante la mirada sorprendida de todos. Dios es cercano. Y quiere cuidar de mí, de ti, de todos. Y esta es la característica de Dios, cercanía. Él mismo se define así y dice al pueblo en el Deuteronomio, es un Dios cercano. ¿Qué Dios está tan cerca como yo estoy cerca de ti? Es el Dios cercano. Con esa cercanía que es ternura, que es compasión,
quiere aliviarnos de las cargas que nos aplastan, quiere caldear el frío de los inviernos, quiere iluminar tus días oscuros, quiere sostener tus pasos inciertos. Y lo hace con su palabra, con la que te habla para volver a encender la esperanza en medio de las cenizas de tus miedos. Las cenizas de tus miedos, para hacer que vuelvas a encontrar la alegría en los laberintos de tus tristezas, para llenar de esperanza la amargura de tus soledades. Te hace ir más allá, te hace caminar por la vía, para encontrarlo cada día más. Fratelli, sorelle, chiediamoci. Portiamo dentro al cuore questa immagine liberatrice. Hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿llevamos en el corazón esta imagen liberadora de Dios o pensamos que es un juez riguroso, un rígido aduanero de nuestra vida? ¿Nuestra fe genera esperanza y alegría o está todavía determinada por el miedo? Una fe de pavorosa. ¿Una fe temerosa? ¿Qué rostro de Dios anunciamos en la iglesia? ¿El Dios Salvador que libera y cura? ¿O el Dios temible que aplasta bajo los sentimientos de culpa? Para convertirnos al verdadero Dios, Jesús nos indica de dónde debemos partir, de la palabra. Ella, contándonos la historia del amor que Dios tiene por nosotros, nos libera de los miedos y de los conceptos erróneos sobre Él, que apagan la alegría de la fe. La palabra derriba los falsos ídolos, desenmascara nuestras proyecciones, destruye las representaciones demasiado humanas de Dios y nos muestra su rostro verdadero, su misericordia. La palabra de Dios nutre y renueva la fe. La palabra de Dios nutre y renueva la fe. Y volvamos a ponerla en el centro de la oración y de la vida espiritual. Al centro la palabra, que nos revela cómo es Dios. La palabra que nos hace cercanos a Dios. Y ahora el segundo aspecto. La palabra ci porta all'uomo. Y ahora el segundo aspecto. La palabra nos lleva al hombre. Justamente cuando descubrimos que Dios es amor compasivo, vencemos la tentación de encerrarnos en una religiosidad sacra que se reduce a un culto exterior que no toca ni transforma la vida. Esta es idolatría, una idolatría escondida, idolatría refinada, pero es idolatría al final. La palabra nos impulsa a salir fuera de nosotros mismos, fuera de nosotros mismos, para ponernos en camino al encuentro de los hermanos como la única humilde fuerza del amor liberadora de Dios. En la sinagoga de Nazaret, Jesús nos revela precisamente esto. Él es enviado para ir al encuentro de los pobres, que lo somos todos nosotros, y liberarlos. No vino a entregar una serie de normas o a oficiar alguna ceremonia religiosa, sino que descendió a las calles del mundo para encontrarse con la humanidad herida, para acariciar los rostros marcados por el sufrimiento, para sanar los corazones quebrantados, para liberarnos de las cadenas que nos aprisionan el alma. De este modo nos revela cuál es el culto que más agrada a Dios, hacernos cargo del prójimo. Y tenemos que regresar sobre esto. Hay momentos en los cuales en la iglesia existe la tentación de la rigidez, que es una perversión, y se cree que encontrar a Dios es convertirse en alguien más rígido, con más normas, y esto es justo, y esto es claro, no es así. Cuando nosotros veamos propuestas rígidas de rigidez, pensemos enseguida, esto es un ídolo, no es Dios, nuestro Dios no es así. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos cambia. La rigidez no nos cambia, nos esconde.
Y la palabra de Dios nos cambia penetrando en el alma como una espada. Porque si por una parte consuela, revelándonos el rostro de Dios, por otra parte provoca y sacude, mostrándonos nuestras contradicciones. Nos pone en crisis. No nos deja tranquilos. Si quien paga el precio de esta tranquilidad es un mundo desgarrado por la injusticia y quienes sufren las consecuencias siempre son los más débiles. La palabra nos pone en crisis esas justificaciones nuestras que siempre hacen depender aquello que no funciona del otro o de los otros. Cuánto dolor sentimos al ver hermanos y hermanas nuestras morir en el mar porque no los dejan desembarcar. Y esto algunos en nombre de Dios. La palabra de Dios nos invita a salir al descubierto, a no escondernos detrás de la complejidad de los problemas, detrás del no hay nada que hacer, es el problema de ellos, es su problema. O del qué puedo hacer yo, dejémoslo ahí. Nos exhorta a actuar, a unir el culto a Dios y el cuidado del hombre. Siempre, porque la Sagrada Escritura no nos ha sido dada para entretenernos, para mirarnos, para engreírnos en una espiritualidad angélica, sino para salir al encuentro de los demás y acercarnos a sus heridas. He hablado de la rigidez, el pelagianismo moderno, que es una de las tentaciones de la Iglesia. Esta es otra de buscar una espiritualidad angélica, que es otra tentación de hoy. Los movimientos espirituales gnósticos, el agnosticismo, que nos propone una palabra de Dios y nos pone en una órbita que no nos hace tocar la realidad. La palabra que se ha hecho carne quiere encarnarse en nosotros. No nos aleja de la vida, sino que nos introduce en la vida, en las situaciones de todos los días, en la escucha de los sufrimientos de los hermanos, del grito de los pobres, de la violencia y las injusticias que hieren la sociedad y el planeta. Para no ser cristianos indiferentes, sino laboriosos, cristianos creativos, cristianos proféticos. Hoy, dice Jesús, se ha cumplido esta escritura. La palabra quiere encarnarse hoy, en el tiempo que vivimos, no en un futuro ideal. Una mística francesa del siglo pasado, que eligió vivir el Evangelio en las periferias, escribió que la palabra del Señor no es letra muerta, sino ella es espíritu y vida. Las condiciones de la palabra, de la escucha que reclama la palabra del Señor, son las de nuestro hoy, las circunstancias de nuestra vida cotidiana y las necesidades de nuestro prójimo. Entonces preguntémonos, ¿queremos imitar a Jesús, ser ministros de liberación y de consolación para los demás? Actuar la palabra. Somos una iglesia dócil a la palabra, una iglesia con capacidad de escuchar a los demás, que se compromete a tender la mano para aliviar a los hermanos y a las hermanas de aquello que los oprime, para desatar los nudos de los temores, liberar a los más frágiles de las prisiones de la pobreza, del cansancio interior y de la tristeza que apaga la vida. ¿Queremos esto? En esta celebración, algunos de nuestros hermanos y hermanas serán instituidos lectores y catequistas. Están llamados a la tarea importante de servir el Evangelio de Jesús, de anunciar para que su consuelo, su alegría y su liberación lleguen a todos. Esta es también la misión de cada uno de nosotros, ser anunciadores creíbles, ser profetas de la palabra en el mundo. Por eso, apasionémonos por la Sagrada Escritura, dejémonos escrutar interiormente por la palabra que revela la novedad de Dios
y nos lleva a amar a los demás sin cansarse. Volvamos a poner la palabra de Dios en el centro de la pastoral y de la vida de la iglesia. Así seremos liberados de todo pelagianismo rígido, de toda rigidez, y también seremos liberados de las ilusiones, de la espiritualidad que nos pone en órbita sin tener en cuenta a nuestros hermanos y hermanas. Volvamos a poner la palabra de Dios en el centro de la pastoral y de la vida de la iglesia. Escuchémosla, recemos con ella, pongámoslo en práctica. Con esta invitación de volver a poner la palabra de Dios al centro de la pastoral y de la vida de la iglesia, concluye la homilía del Papa Francisco en esta celebración del tercer domingo de la palabra de Dios, en el cual el Santo Padre va a instituir algunos de nuestros hermanos como lectores y catequistas. En un momento de silencio, meditemos y acojamos estas palabras que nos ha dirigido el Papa, en el cual nos invita a escuchar, rezar y poner en práctica la palabra de Dios.